Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Como siempre, María Camila Salazar. Tantas tiendas de ropa interior y creo que no hay casi ninguna que se logre ajustar a todas nuestras comodidades, como por ejemplo vernos bonitas, sentirnos seguras de nosotras mismas. Entonces aquí les vamos a contar sobre uno de esos emprendimientos. Yo soy Camila Sepúlveda, soy diseñadora de modas y esta es mi marca Sensualita de ropa interior y pijamas. Mediante la ropa interior, lo que queremos con nuestra marca es que todas las mujeres despierten su sensualidad. Todas sabemos que hay demasiados tipos de ropa interior, algunas para ocasiones especiales, otras para hacer deporte, otras para dormir, para el día a día. La libélula es el logo de nuestra marca y representa la evolución de la mujer, sentirse libre y aprender a amarse en todos los sentidos de la vida. Todas nuestras prendas son 100% colombianas, las telas siempre busco que sean de la mejor calidad, entonces cada vez que tú compres una prenda Sensualita, no solo las telas sino los detalles están pensados exclusivamente para que te sientas una mujer muy empoderada. Bueno, vemos cómo Camila Sepúlveda se inspira en las libélulas y busca esa mujer, esa esencia de la mujer, porque es algo bien complicado comprar ropa interior para las mujeres y pues me imagino que para las mujeres también escoger algo con lo que se sientan cómodas. Pero ¿cuál será el estilo de esta mujer? Yo soy Camila Sepúlveda y mi estilo es rebelde, sexy y chic. Y me encanta poder exteriorizar algunas prendas de mi marca de ropa interior. Por ejemplo, en este momento estoy usando una pijama, pero la estoy llevando a un outfit totalmente casual. Y a la vez, permito que se me vea un detallito de fina coquetería, que es nuestra libélula, por ejemplo. Y me encanta, a través de estas prendas y de este outfit, mostrarle a las mujeres que pueden ser totalmente sexy y empoderadas. Bueno, y nuestro invitado del día de hoy, Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como Angelitox, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hola, súper bien, encantados de tenerte acá. Bueno, me llama mucho la atención tu color de cabello, me encanta. Ahora cuéntanos, ¿por qué te gusta? ¿Por qué te sientes identificado con ese color? Nada, pues la verdad, el lema mío siempre ha sido como tener esencia propia, o sea, como tratar de sobresalir en varios sitios. A mí siempre me ha gustado como tal llamar la atención. Para llamar la atención, digamos, en las redes sociales, también el look es importante. ¿Cómo hace para escoger la ropa que tiene? Por ejemplo, vemos que tiene unos pantalones que son destroyers, y esa camiseta, y esa gorra, esa chaqueta. Nada, creo que es más que todo como inspirarme en un estilo propio en el cual yo me sienta como cómodo, no importa si, no sé, yo veo a tal persona así, sino me pongo con lo que yo me sienta cómodo y me identifique bien. Qué chévere esa forma de pensar. Ahora cuéntanos, ¿te acordás de tu primer video o de cómo empezaste en las redes sociales? Sí, claro, o sea, eso se dio un momento a otro. Yo, pues, a mí yo siempre he querido como tal estar en redes sociales, entonces pues yo empecé a trabajar y eso, y me compré un celular y así empecé y subí mi primer video en TikTok y ya. Las uñas, el manicure para hombre, ¿qué le dicen? Ah, ¿molesta o no? Pues es algo que sí me gustaba, pero pues hasta hace poquito que entré a las redes sociales y todo eso fue que en serio no importa como tal lo que la comunidad diga, sino como uno se sienta bien y ya. ¿Cuál fue la primera reacción cuando usted llegó con manicure a la casa? Nada, como ¿por qué lo hizo? Y yo, no, pues a mí me gusta, me siento cómodo, entonces no veo el por qué a la gente, si no me incomoda a mí, pues a ellos mucho menos, ¿no? Me llama la atención lo que tiene en el cuello, ¿qué es? ¿Es algún tipo de simbología o algo así? Nada, esto es un atrapasueños y pues esto es la crucecita que siempre me cuida. Los atrapasueños me encantan, muy buen gusto. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves. Chicas y chicos, yo soy Estilo Medellín. Yo soy Estilo Medellín. Yo soy Estilo Medellín. Yo soy Estilo Medellín. Hey, yo soy Ateo Manager y yo soy Estilo Medellín. ¡Nea!